y en su programa La Impresión de la Tarde. Son muchas cosas. Bueno. Qué tema, ¿eh? Son wow. temas muy interesantes. Lo que pasa es que a veces uno lo ve desde la época en cuando uno era. Uh-huh. Y la realidad es otra cosa. Oh, porque sí, ahora, lamentablemente. Pero siempre es bueno, siempre es bueno. Pero lo que tú dices, hay sí. que mantener respeto. El que respeto es lo que se ha perdido. Y la cordura. Y los papás asumir su responsabilidad. No es verdad que un muchacho se vuelve loco porque un día usted le da un chancletazo. No es verdad. Si un muchacho se vuelve loco por un chancletazo es porque se va a volver loco. Exacto. Pero ¿y por qué un chancletazo? Y es normal que lo haga chiquito. Pero bien, mire, yo tengo dos temas que quiero compartir. El primero está relacionado, señores, con un caso de corrupción que parecería no importarle a uno, porque es en el colegio de enfermeras. Que ha habido un caso de corrupción que va a llegar hasta los tribunales. Y yo siempre he dicho, mis compañeros lo saben, que el no castigo hace perder el miedo. Y la corrupción se vuelve endémica. O sea, cuando hay un caso de corrupción y no pasa nada y llegó otra persona y esa persona sustituyó al anterior, a veces hasta te chantajean. Aquí hay unos expedientes tuyos que si lo movemos, entonces tú tienes que pasarte el tiempo que dura esa persona en esa posición de manera sumisa. Por eso, repito, no castigo hace perder el miedo y el miedo a la corrupción hace que esta se vuelva endémica. Y resulta que la nueva directora del Colegio de Enfermería, en un acto, a mi modo de ver, de complicidad en principio, ha estado pidiendo a las pasadas autoridades del Colegio de Enfermería, a la directora Antonia Rodríguez, que devuelva lo robado, que devuelva todo lo que se llevó producto de la corrupción. Dicen ellos, no lo digo yo. Ha estado pidiendo, por ejemplo, y según ella dice que tiene documentos, de más de 15 cheques por 85 mil pesos cada uno, que se llevaron, un minibús que sustrajeron y otros recursos que fueron utilizados para la directora anterior, pagarle cursos y viajes y viáticos a familiares, un acto de nepotismo en el colegio de enfermería. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Y por qué yo digo que complicidad en principio? Bueno, porque ante un acto de corrupción del que ellos dicen tener constancia, la solución no puede ser usted llamar al anterior y decirle devuelve toda esa cosa y lo dejamos así. No, 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 no. Tiene que tomar en cuenta que hay que marcar antes y después en las sesiones. Y también entender y que un acto de robo, o sea, la presunción, la intención se castiga como el hecho mismo. Usted no puede dar como no robó porque me devolvió la gallina. Sí se la robó. Lo que pasa es que se la devolvió, pero ya cometió el hecho. Entonces yo quisiera que eso llegue hasta las últimas consecuencias, porque es penoso, es lastimoso que un colegio de enfermería que ha estado en los últimos años creciendo en el número de enfermeras y también en prestancia, haciendo las cosas de forma correcta, entendía uno, demandando siempre a las enfermeras y enfermeros conquistas sociales, porque no tienen los suficientes recursos, no tienen un buen salario, no tienen nada. Usted ver que quien los dirige de repente esté involucrada y explote un caso de corrupción y no pase absolutamente nada. Eso de entrada causa un efecto total y absolutamente negativo a ese colegio como tal. Y también deja mal visto ante la sociedad un colegio al que uno siempre ha apoyado. Entonces yo espero, y estaremos pendientes de que ese caso que afecta a miles de enfermeros y enfermeras que necesitan reivindicaciones sea llevado realmente a la Procuraduría, tal como ellos dijeron que lo harán en esta semana. Que no se quede simplemente en una amenaza. Igual hay que estar pendiente de que la directora anterior, si todo esto que se ha dicho sobre ella es mentira, no dé la callada por respuesta, porque esto estaría afectándola a ella, supongo yo, y también a sus familiares, si es que tiene familiares. Quería decir eso porque al no tratarse de un caso de corrupción que va directamente al gobierno, que eso es lo que trae el morbo, mucha gente lo ve, lo lee o lo escucha y sencillamente lo pasa por alto. Yo no quiero pasarlo por alto, porque la corrupción en cualquiera de sus escenarios, en cualquier tipo de esquema, siempre será corrupción.
Yo espero, Adolfo, que eso sea mentira, porque a mí incluso esa señora me caía tan bien, o me cae bien. ¿Quién? ¿Quién? La señora Antonia Rodríguez, porque es una gran activista, vivía siempre reclamando la mejoría de ese sector. Entonces esas cosas, uno de ser eso cierto, es algo grave. Lo que dirigía antes Minerva Magdaleno. Exacto, ella es la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. Ah, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, sí. Mira, uno de mira, 1,275,000 pesos en los chequecitos. Y más un minibús. Ay, Dios. ¿Cómo se desaparece un minibús de un gremio? ¿Cómo se lo roban y le cambian la matrícula? Todo eso hay que explicar. Yo espero en verdad que no sea así. Okay. Además, es un gran robo, porque estamos hablando de una institución pequeña. Exacto, porque es pequeña. La magnitud que hay que medir. Por eso, así es. Mire, hay otro tema que yo quiero compartir, que leí y me dio rabia, muchísima rabia. Porque a veces como ser humano, bueno, como ser humano en sentido general, uno está lleno de basuras intestinas, de cosas en la mente que son lo que nos hacen ser cada día peores seres humanos, si es que uno no busca ser un mejor ser humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo tiene que tener un límite, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Digo esto porque vi un argumento que me parece el más estúpido, el más asqueroso que yo he podido escuchar, que esgrima ciudadano alguno para defenderse en un caso penal. ¿Cuál caso? Resulta que al joven que mató a Orlando Jorge Mera tiene que ir a juicio de fondo. Pero él ha cambiado una versión y dice ese barbarazo, que él actuó en defensa propia. Que él tuvo que sacar su arma porque Orlandito lo estaba esperando para matarlo. Y yo digo, coño, qué maldito barbarazo, qué abusador. Lo está matando doble vez, triple vez. Porque los que conocimos a Orlando Jorge, sabemos que un tipo extremadamente pacífico. No tiene un corta uña. Un tipo sumamente tratable. Un tipo, qué sé yo, que hasta a mí, por ejemplo, que era amigo de... Me daba pique con esa forma tan parsimoniosa, tan tranquila, tan apaciguadora que él tenía de comportarse. Toda su vida fue así. Toda su vida Orlando fue así. Yo no me imagino a Orlando Remera faltándole respeto a otro ser humano. No me lo imagino mucho menos con una pistola al cinto. Para que este barbarazo salga ahora diciendo frente a un juez y frente a los medios que no, que él tenía su arma... Y que fue que Orlando lo iba a matar, porque es una deuda de 3 millones de esos son los más bajos instintos que puede grimir un hombre contra una persona como Orlando Remera, que era incapaz de hacerle daño a alguien. Dime. A Orlando, Adolfo, lo mataron por ser como tú lo describes. Si hubiese sido de otra manera, una persona siempre alerta, agresivo, quizás no le hubiese pasado eso. Pero ese tipo que está acusado de eso, tú le puedes buscar los mejores penalistas, no de la República Dominicana, no, del mundo, asesorado con la práctica de los dominicanos aquí, y no lo salva nadie. Pero parece que esa es una estrategia que viene de los abogados. Sí, por supuesto. Porque incluso... Una asquerosa estrategia. Incluso en uno de los interrogatorios, según la información que yo leí en un medio, él dijo... que Orlando tenía un revólver en el bolsillo. Sí, que él se lo había regalado. Y que cuando como que entraron, él vio como que Eduardo se iba a meter la mano en el bolsillo. Y él tuvo. Exactamente. Entonces él lo dice, pero todas las evidencias corroboraron exactamente lo contrario. Por eso que digo que lo están matando 2 y 3 veces. Porque Orlando no merece eso, porque no tenía ese tipo de comportamiento. Y también porque si Orlando hubiese querido matar, lo primero que hace es decirle a los que están de seguridad antes de él, desármemelo, porque lo voy a matar y lo voy a matar aquí adentro desarmado. Exacto. Supongo yo, es lo que yo haría. Si voy a matar un tigre que me está jodiendo la vida y decido hacerlo en mi despacho, le digo a mi seguridad, quítame el arma, no me lo dejen pasar aquí. Si le da para atrás. O desde que entra tú le... Exactamente, pero es un abusador. Oye, salir con eso. Señora. Si le da para atrás la cinta... Si tú le das para atrás a la cinta, están todos los elementos antes de que llegara a matar a Orlando, de que él... Pero y no solamente a él. Hay que incriminarlo. Él quería matar a otra persona, que es a Edilio Florián, que en ese momento no estaba.
era el financiero. No, no, era el director legal, el jurídico. El jurídico, sí, jurídico, que sí. Yo lo conozco, sí, un tipo también. Sí, él era supuestamente que él iba. Decente. Incluso Edilio no lo sabía. Edilio lo estaba, ¿dónde era que estaba? En la India, creo que era. Wow. Y soy yo que lo llamo. Se salvó. Y se fajó a llorar y tuvo que hacer de tripas corazones para regresar al otro día. Edilio, soy yo que lo llamo fuera del país. Le digo, oye, me acaba de pasar esta vaina con Orlando. Pues teníamos una relación, Edilio, yo, Orlando y yo, efectiva. Eran dos tipos sanos. Edilio es ese mismo estilo de persona y siempre ha trabajado con Orlando y en su bufete. Pero él dice algo que debería hacer, debería dar pie para que las autoridades investiguen. Él dice, Orlando tenía un arma que se la regalé yo, pues yo había traído en esos días 40,000 armas. No cuando prohibido. Ocurrió, cuando, exactamente, cuando ocurrió lo del de caso Orlando, estaba la vedado la importación de armas. Sí. Hasta hace dos meses que se ha permitido. Y ahora también está. Y él, ya se abrió. Para las empresas de seguridad. Uh-huh. Exactamente, la importación para que compren las empresas. Él tenía una compañía, él tenía la Carandine, por eso le decían Carandine, que fue muy famosa en el gobierno de Hipólito. Yo conozco al tipo. Venir y decir así, de una forma olímpica, admitir que él trajo 40,000 armas cuando estaba prohibido, eso es para hacer una investigación. Otro expediente. Primero, ¿quién? Si no toca ese un nuevo expediente a él, por lo menos a quienes permitieron eso, claro. Porque estaba prohibida la importación de armas. Claro. Y él admite que trajo 40,000 armas. Y eso puede corroborarse. Y pues se puede sancionar al que haya que sancionar. Quería decir eso sobre esos dos casos, porque, repito, hay que tener la bajeza humana debajo de los pies para una persona después de usted haberlo matado. Porque todo eso implica que él no ha hecho ni siquiera un acto de, digamos, de mea culpa. De arrepentimiento. De coño, un tipo que se criaron juntos desde niño. Diablo, lo maté. Qué mal hice. Sí. Ahora lo estoy matando de nuevo. Es un elemento que el juez tiene que valorar y tomar en cuenta para que no tenga ningún tipo de piedad. No voy a decir que le caiga todo el peso eso de la lo convierte ley, porque tiene que caerle el peso que le toque. Eso lo convierte en un asesinato. No, premeditación, sí, claro. Antes de irte, que te estaba mostrando, tú sabías del nombramiento de Luz del Alba Jiménez, la joven que era ministra de la Juventud, claro. La nombraron el 15 de febrero como vicecónsul en España. ¿Tú sabías? No. Claro. A ella. A Luz. Del Alba, sí. A la que destituyeron de sí, sí, por corrupción. Del Ministerio de Educación, Ministerio de la Juventud. Sí, de la Juventud. Cuando sí. Eso, sí. La nombraron ahora. Sí, el 15 de febrero como vicecónsul.